Vamos a no sé qué, porque nunca habíamos visto un limpiador de casetes. Sí. Nunca lo hemos hecho así. Automático. Vamos a probar a ver cómo va. Ah, aquí no. Está. Vale. Aquí se abre la compuerta. Se cierra esto y se mete aquí. Sí. Y... cuidado la puerta, ¿eh? Ahora seleccionas. ¿Tú ya lo has seleccionado? Sí. Bueno, esto está. Hacia aquí. Vale. Vale. Adiós. Ahora está haciendo ruidos. Parece la lavadora cuando está centrifugando. Jamás habíamos visto esto. Un limpiador de casete. Mucho frío, ¿eh? Es increíble. Qué pasada, ahora lo tienes que remover, ¿no? Y le ha echado líquido. Ahora cierra y lo mueves, ya está. Increíble. Hemos traído el cassette y ya tenemos que vaciarlo. Yo no sabía qué había que hacer. Bueno, pues lo ha aspirado, lo ha limpiado por dentro y le ha puesto producto. Gratis. Qué pasada, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto la verdad es que es alucinante. Fijaos dónde está los lavabos. Mira, con la rampa para minusválidos, un lavabo para minusválido que debe ser por dentro. Mira, la puerta más grande y por dentro más grande. Y allí la zona protegida con esas maderas un poco del viento y bueno, una zona de... Y nos vamos. De picnic. ¿Hace frío? ¡Oh! Es que ha salido muy fresco. Tú mira los banquitos que hay ahí, con vistas al fiordo, a las montañas. Con papel, con jabón para lavarte las manos y antiséptico o el gel para desinfectarte las manos. Y el señor que hay ahí en la obra también. ¡Ay, mira la ovejita! Ya decía yo, ¿qué oigo? Ese era un... ¿Me está llamando? Sí. Nos está saludando. Hace mucho frío. Buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es José Beltrán. Y yo soy Mari Carmen. Bueno, y los dos somos el Rincón del Diván. En este vídeo hemos tardado un poquito en hacerlo porque ha sido muy laborioso. No por ello es el mejor, ni mucho menos, porque la verdad es que hubo muchos momentos que decidimos de no subirlo, ¿no? Porque no mostrábamos nada... la gente, y sobre todo la gente que ha estado por aquí arriba, pues no conociese, ¿no? Bueno, pero ahí hay alguna cosa muy curiosa. Sí. A ver, primero os vamos a hablar lo que vais a ver en el vídeo. ¿Sabéis la gran dificultad que tuvimos para subir hasta arriba? Hemos tenido muchísimas... Las dudas. Hemos tenido muchas dudas... Que si sí, que si no, bueno, de hecho nos bajamos para abajo y hemos subido otra vez. Y ahora, cuando estábamos a unos 65 o 70 kilómetros de una población que se llama Alta, pues no es que no estuviésemos decididos a subir. Sí, ya estábamos decididos porque estábamos a unos 200 y pico de kilómetros, más o menos, de Nordkap. Pero nos faltaba un empujoncito. Sí, nos faltaba alguien que nos pegara una patada para echarnos para arriba. Y
Y cosas de la vida, cosas de la vida. Unas personas que nos siguen en el canal del YouTube, que es Eduardo y Georgina, pues resulta que estaban por Alta. De hecho, ya hacía un par de días o tres que estábamos hablando con ellos, ¿no? Y casualidades de la vida, que estamos parados en un área fabulosa, que no me acuerdo del nombre. Woodhull, delante del sí. Del fiordo. Estábamos solos, tranquilos, y llega una autocaravana grande, porque ellos tienen una autocaravana de 9 metros, y bueno, casualidades de la vida, que me manda un WhatsApp o dice: oye, o es una Nevis muy parecida a la vuestra o sois vosotros. Sois vosotros, sí. Total, que con mucho agrado pues nos saludamos y eso. Ellos venían de Nordkap y sabiendo ellos la incertidumbre que teníamos y tal y cual, no solo nos animaron a seguir hacia arriba, sino que nos acompañaron. Que le dijimos que no, que vosotros venís ahora de arriba, que sí, que sí, que sí, que vamos a ir con vosotros. Total, que nos fuimos a dirección Nordkap, hicimos una parada en Alta para poner el GLP, porque después de ahí no hay nada, después de Alta, de GLP, quiero decir. Y que ya hablaremos al final, ¿eh? La escasez de GLP que hay en Noruega. Más de la que nosotros nos pensábamos. Sí, muy curioso. Porque hay pocas y a veces o no tienen gas o están averiadas. Que nos hemos encontrado con más de una. Bueno, pues nos fuimos a Alta, que por cierto no había GLP. Y tuvimos que estar un fin de semana. Esperar el fin de semana para que... Para el lunes, me parece, que llegó el GLP. Bueno, esto hizo que nos conociésemos un poquito más con Eduardo y Georgina. A él le llamamos Edu, cariñosamente. Y antes de subir a Alta, nos quisieron mostrar un rincón donde ellos habían estado varios días. Y la verdad que fue espectacular. Fue una pasada. Además, ya digo que quizás este vídeo digáis, pues no tiene nada de particular. Sí, sí que lo tiene. Yo no lo he visto en ningún sitio eso. Y aparte de que pudimos ver los renos, luego nos pasó algo que para nosotros fue increíble. El paseo aquel que nos dimos por el campo y el souvenir que nos trajimos de esa zona. Eso es algo... Eduardo y Georgina tienen mucho conocimiento del terreno y nos llevaron a un rincón donde ellos dicen: o veis los renos y si no los vemos vais a ver unas vistas, vais a tener unas vistas increíbles y es posible que en el campo nos encontremos algún que otro... souvenir, no delante, es nada. Bueno, es igual, algún ¿sí? cuerno de reno. Sí, sí, nos hizo mucha ilusión. Yo iba con miedo porque era todo montaña y tuvimos que andar pues más 12, de 5... 12 kilómetros entre ida y vuelta. Sí, unos 5 kilómetros y medio, 6 de subida para mi pierna. No hay caminos, no hay caminos, es todo escarpado. Pero aguantamos y encontramos algunos cuernos de reno y aguantamos bien. Y pasamos una tarde con esta pareja inolvidable. Después de esto, en el vídeo os mostramos cómo por fin llegamos a Nordkap. No esperéis imágenes espectaculares de Nordkap. Tuvimos mala suerte, entre comillas. Sí. Un viento tremendo, tremendo. Sí. El paraje es inhóspito, es decir, no hay árboles, no hay palmeras. No, la vegetación crece, palmeras no, la vegetación crece a ras de suelo, hay nada, sí, a ras de suelo, no hay nada. Se es nota... un paisaje muy extraño, muy inhóspito, porque no se suele ver... Vaya, pero bueno, pero no es
No tiene el atractivo del sur de No, es Noruega, ¿no? diferente, es Es muy diferente. diferente. Pero sí que es verdad que hay algo peculiar. Es la sensación de cuando llegas a Nordkap. Esa sensación se te queda grabada en el corazón. A ver, es como el final, como el cuando. A ver, es que en realidad es que nos hemos puesto una meta y cuando llegamos al final y conseguimos llegar a la meta, después de tantos días y tanta carretera, pues te da mucha satisfacción. Es Bueno, decir, he llegado hasta aquí. en ese momento llevábamos unos 7.000 kilómetros recorridos y es la sensación del que está haciendo una carrera y una carrera de fondo y llega hasta el final. Sí. No importa que haya ganado, que haya quedado tercero o el quinto, sino la importancia de haber llegado. Sí, Y esa sí. sensación sí que la tuvimos. Fue un día espectacular. Desde aquí le mandamos un abrazo fuertísimo a esta pareja encantadora que no se nos olvidarán nunca en la vida y ellos saben por qué motivos más. Son una pareja que siempre, siempre están dispuestos a todo y nos acordamos mucho de ellos. Bueno, es lo que a veces decimos, ¿no? En el vídeo anterior creo que lo decíamos también, que a veces te encuentras con un ángel en el camino que te echa una mano. Pues ellos en ese momento, para Sí, nosotros, en ese fue muy y en otros importante. momentos fueron, pues eso, como ángeles que nos encontramos De allí. hecho, en Nordkap nos despedimos. Nos despedimos porque ellos decían que estaban incómodos, porque hacía mucho viento Es que hacía mucho y lo viento, vamos. peor estaba por llegar, Sí. porque a la noche tuvimos ráfagas de 130-140 kilómetros por hora. De hecho, el aparcamiento. Nosotros, cuando empezamos a notar el fuerte viento, ya nos refugiamos cerca de la caseta de la entrada. Pero a la noche todas las furgonetas pequeñas estaban alrededor nuestro. Parecíamos mamá pollito con todos alrededor. Y por la mañana muchos, muchos habían ido. Pero era muy, Muy muy peligroso. Pero también era peligroso, porque peligroso es que había irse. viento, había niebla, había lluvia, había mucho frío, o sea, se juntaron todos los elementos para pasar una noche en vela, vamos, estuvimos. Sí, porque en vela y valga la expresión, porque En vela. parecía un barco, Sí. unos zarandeos y bueno. Las casualidades de la vida hicieron que nos juntáramos otra vez con Eduardo y Georgina, por Sí. casualidad. Pero eso ya os explicaremos un poquito más en el siguiente vídeo, donde ya os podemos decir desde aquí, desde ahora, desde ya, Sí. que pudimos ver las auroras boreales. Sí. Y es otro momento que ya en el vídeo siguiente os hablaremos un poquito de ellas. Así que esperemos que os guste el vídeo. Ya os Como decimos decimos. siempre, es lo que no, nuestros ojos han visto. Son nuestras vivencias, lo que vais a ver en el vídeo, son nuestras vivencias como nosotros lo hemos visto, ¿no? Sí, ¿Vale? no esperéis imágenes espectaculares, pero fue nuestro momento Sí. y lo queremos compartir con vosotros. Así que os animamos a que veáis el vídeo, que nos comentéis, que os suscribáis a nuestro canal para ayudarnos, para seguir adelante y bueno, pues muy pronto nos veremos. En el próximo rincón del diván, Que que aquí estaremos. promete mucho. Espero. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Sí. Bueno, pues aquí estaremos Mari Carmen y yo con todos vosotros, si vosotros queréis. Hasta Bye pronto.
¿Qué me ibas a decir del pulpo? Es una ciencia lo del pulpo, ¿verdad? Claro, por eso yo le he dicho. Esta persona que hay aquí es Edu. Ahora es un amigo nuestro. ¿Has dicho? El especialista en pulpo. Ah, bueno, pero explícame lo del pulpo que querías explicar. Vale, lo explico, pero sin mirar. Georgina. ¿Qué? Buen día. Pues eso, buen día. Buen día, buena tarde. Buen día, tototona. Asustar el pulpo. ¿Qué, qué? Asustar el pulpo. Aquello, ¿nunca lo habéis visto que los mete como tres veces? Sí, sí, yo no, lo he hecho. Como el otro día me dio una gallega. Hay que coger, hay que coger, porque si no es que se le cae la piel, si no... Me dio una gallega en la receta. Nos obsequiaron con pulpo una vez que fuimos a Galicia. Pero ella era de Riancho, ¿no? ¿Ella? No, ella no. Es de Coruña. Es de Coruña. Es de Coruña, sí. ¿No serás tú que te empiezas a reír? Sí, yo me paso mucho, pero... Ay, por favor. Pero... Hoy se abre la vela. Pero no os preocupéis. Solo disparamos a cualquier cosa que se mueva. Por eso hay tantos parados por ahí, ¿eh? Hoy sí que te grabo tus pelos canosos. ¿Eh? Hoy te grabo los pelos blancos. Pero es que me da igual. Sí, ¿no? No, no, si no, me los pediría. No, hoy te quedan bien. No, sí. ¿Te queda bien? Sí, no, es... me hace sentir más libre el quitarme el tinte. Sí. Sí, porque yo no soy muy mujer, no soy muy... No, es verdad. Muy femenina. No soy muy femenina, no soy muy... Sí. Entonces, siempre voy con las raíces y no lo soporto. Entonces es como mucha tensión. Sí. Entonces siempre voy fea. Ahora es más el... Georgina, ¿qué hacemos? ¿Subimos a la piedra? Thank you.
como cuando se está acercando el fin de año. Sí. Sí. Estamos a 500 metros de nuestra meta. Nordkap. 7.602 kilómetros. Soy un oso. Hace un frío que pela. Bueno, hemos llegado al Cabo Norte. Por fin hemos llegado. Hace 8 o 9 kilómetros que queda por aquella dirección de allí. Vale, es un paseo asequible, bien largo, pero asequible.